Anita un kikiriki. En busca de unos huevos pasaba por aquí. Aires frescos, naturales, paseos matutinos y alimentos saludables. Voy a la cocina, no puedo faltar. Hay que ver cómo disfruto enseñando a cocinar. Me vengo arriba cada día dando el punto a la comida, paseando por el mundo tan feliz. Y lo que encuentro suculento, ay, me pone tan contento que lo hizo rico, rico para ti. Bon appétit, que aproveche, bon profit. Oneguin, muy buenas, arratsaldeon denoi, buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos aquí hoy una cuadrilla importante. Tengo dos ayudantes de lujo y tengo a este. Hola, Arguiñano, ¿cómo estás? Bah. ¿Eh? Hay gente, ¿eh? ¡Buah! ¡Oh! ¿Qué vas a cocinar? Pues voy a cocinar con Íñigo y Urchi unas empanadillas de carne, rellenitas, y las vamos a hacer en el horno. ¿Os parece bien? Bueno, voy a colocar aquí al Arguiñano pequeño. Aquí. Vamos allá. Ahí estás bien. Tú con la boca abierta, tranquilo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, me he lavado las manos antes de entrar, ¿eh? Me pongo el gorro, cojo el trapo de cocina. Bueno, pues es un placer. Hola, Carlos. Hola, hola, Ainhoa, muy buenas. Hola. Hasta ahora eran las chicas las que se quedaban embarazadas y ahora me he quedado yo. ¡Qué exagerado! Esta no tiene nada. Yo no. El niño viene aquí, ¿eh? Por fin. ¿Qué tiene? ¿Uno, dice dos? ¿Qué tienes? Igual vienen dos. Igual vienen dos. Bueno, Ainhoa, ya sabéis, todos los días sale conmigo en el programa y ella transmite todo lo bueno que tiene la receta que vamos a hacer en el día. Pasa el mensaje que nos pasa la doctora Esther Tellería, que es una doctora que nos asesora en nutrición. Y entonces, pues, primero explico lo que vamos a hacer. Vale. Y luego tú. Y luego yo ya les Mirad, cuento. Vamos a hacer un plato muy sencillo, que podemos hacer todos en casa. Todos lo podemos hacer. Desde los niños de 8 o 10 años hasta los de 98. Los de 100 están perdonados. Mirad, vamos a dorar un poquito de ajo picadito con una cebolleta y zanahoria. Lo pochamos un poco, le añadimos una guindillita y le añadimos ternera picadita. Y una patata que tengo cocida también, machacada, se la añado. Y hacemos una mezcla con estas cosas. Ajo, cebolla, zanahoria, guindilla, carne picada y una patata. Y le añadimos un poquito salsa de tomate. Lo dejamos luego a temperar en una fuente, que se enfríe un poquitín. Y luego haremos pues, las típicas empanadillas de toda la vida. Que yo recuerdo que en mi casa mi madre toda la vida hacía empanadillas de bonito, por ejemplo. ¿Con tomate? Sí, bonito con tomate y fritas o al horno. Hoy vamos a hacer unas redonditas, que es una empanadilla debajo, el relleno, otra encima, y las vamos a hacer en el horno. Y las otras las clásicas, las dobladas. Y con Íñigo y Urchi, que en cuanto los veáis os vais a dar cuenta que son dos presentadores cracks de televisión, como yo, que hemos hecho ya varios programas juntos. Y siempre hemos hecho las cosas muy bien. Y hoy, además están en su pueblo y van a quedar como Dios manda. Bueno, Ainhoa, explica las bondades de esta receta y les llamo a Íñigo y a Urchi. Vale. Bueno, pues hoy vas a cocinar una receta saludable porque ya sabéis que el horno es un gran aliado para cocinar con poca grasa. Siempre lo decimos. Perfecto. Se pueden hacer las empanadillas fritas o al horno. Al hacerlas al horno evitamos una buena cantidad de grasa. Eso es. Bueno, la carne nos aporta proteínas de calidad y grasas saludables para el corazón, que también intervienen en el desarrollo adecuado del sistema nervioso y nos ayudan a disminuir la tensión arterial. Perfecto. Fíjate tú. Muy bien. La carne. La carne, sí. No vamos a dejar de comer carne. No. Vamos con las obleas, que nos aportan hidratos de carbono que nos dan la energía necesaria para realizar las actividades diarias sin cansarnos y con buen humor, que Perfecto, eso es muy importante. Perfecto, Ainhoa. Muy bien. Sí. No, sin cansarnos y buen humor, eso es fundamental. Eso es fundamental, fundamental. Sí, sí. Yo si no a mi edad, ¿qué haría? Y gracias también, a la oblea. Te vienes arriba, ¿no? No necesitas nada más. Bueno, vamos con el picante, que un poquito facilita la digestión, pero si nos pasamos, nos puede irritar el tubo digestivo y nos puede producir malestar en el estómago. Y está desaconsejado para las personas que tienen hemorroides, gastritis y colitis. Porque lo que cuando entra pica, cuando sale... Repica. Bien. Vale.
Bueno, como siempre os decimos, tenemos que acompañar nuestras recetas con un poquito de verdura cruda. En este caso nos vas a hacer luego una ensaladita. Sí. Porque así estamos sanos y bien nutridos. Eso es. Y el consejo de la doctora es que mucha gente se cree que las verduras engordan y retienen líquidos. Bueno, pues nada de eso, porque el componente mayoritario es el agua. Y además son ricas en potasio, que es un mineral que nos ayuda a evitar la retención de líquidos. Así que les den a las verduras y todos los días. Yo con las verduras tengo un problemilla. A ver. Yo digo, las vacas que comen verdura dan 40 litros de leche y se ponen gordas, gordas, gordas. Y yo, todos los días 40 litros de leche comiendo hierba. Yo, te da miedo, ¿no? Sí. Yo, bueno, pero en fin. Pues no pasa nada. No pasa porque nada. Porque ya ves no que el componente nada. Mayoritario es el agua. Perfecto. Así que hay que darle a las verduras. Muy bien. Pues eso es todo, Carlos. Bueno, pues gracias, Ainhoa. Te dejo a tope con la receta. Es que ahora tienes buena compañía. Un aplauso. Hasta luego. A ver, ahora necesito mis ayudantes. Íñigo y Urchi, ¿podéis venir? ¡Apa! Bueno, aquí nos tenéis. ¿A que no os impresiona el público ya? Sí, de verdad, sí. ¿Sí, impresiona un poco? Sí. Bueno, a mí no, y porque vamos a hacer un buen producto de comida y con fundamento, con mucho perejil. ¡Ay, bien, muy bien! Perfecto. Bueno, les voy a poner un delantal a cada uno, un trapito de cocina. Ya sabéis que siempre hay que llevar un trapo de cocina. Eso es, un trapito. Como lleva Arguiñano aquí, vamos a poner aquí un trapito. Sí, porque siempre, para limpiar las manos y eso, Eso es. Suele haber algunos cocineros ahí con los delantales sucios que no me gusta nada. Siempre hay que llevar trapo y hay que cambiarse cada día el trapo de cocina. Eso es. Bien, trapito de cocina en el sitio. En el vale. Sitio. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar, mirad. Eso es. Vosotros ahora, observadme, yo voy a picar. Picar. Y aquí en esta sartén que voy a encender, ¿veis? Tac, tac. Cuando hace pip, está en marcha. Al cinco. Ahí vamos a ponerle ahora un chorrito de aceite de oliva. Luego me ayudaréis a hacer las empanadillas. Yo voy a poner en marcha el relleno. Bueno, y quiero que contéis. A ver, estos son del Atleti. Sobre todo, Íñigo. Urchi, le gustan también otras cosas. Sí. Bien. Íñigo, ayer ha terminado la Liga. A ver, ¿cómo has visto al Atleti este año? Bueno, yo al Atleti de Bilbao le he visto bien. He acabado una temporada bastante buena y porque he acabado quintos en la tabla, en la clasificación de la Liga Profesional. Y solamente era darle las gracias a Ernesto Valverde y a Josu Dutia. Perfecto, porque claro, estamos en Europa. Eso es. Bien, muy bien. Bueno, estamos poniendo el ajito lo primero en la sartén con el aceite. Nos hicimos muy amigos. El año pasado hicimos un programa muy bonito, pero luego estas Navidades pasadas hemos hecho dos programas especiales para Navidad que han sido un exitazo y nos hemos hecho muy amigos. Y hablamos de muchas cosas, de muchas. Y fíjate, ellos de Bilbao y yo guipuzcoano y nos llevamos muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Ves? La gente siempre se cree que hay que estar aquí discutiendo de las cosas. Sí, y nada. Sí. La verdad, sí. Ah, me han cambiado el sitio de la basura de sitio y me he vuelto loco. ¿Queréis que les haga lo de esas cosas que hago yo sin mirar la cebolla y eso? A ver, ¿cómo? Les va a gustar, mirar, No hagáis esto en casa, Sin mirar. Vamos a picar fino sin mirar. ¿Qué tal todo? Bien, por eso que bien. ¿Sí? Esto no hagáis porque os vais a quedar sin dedos, Y a mí todavía no me falta ninguno. ¿Sabes qué pasa? Que los que hemos sido malos estudiantes tienes que destacar en otras cosas. No os preocupéis porque los hijos no estudien mucho. No, yo tengo un recuerdo en casa que cuando tenía 10, 11, 12 años, yo sacaba muy malas notas. Y había una frase que me decían, empezando por mis padres y luego mis tíos, mis vecinos, tú nunca serás nada. Joder, y eso no se puede decir a los niños. O sea, los niños con 8, 10, 12 años, porque sacan malas notas, tú nunca serás nada, a mí me parece es que es una puñalada. Eso no se puede hacer a los niños. O sea, ¿qué pasa? Que el niño tiene que aprobar todo.
O sea, un 9 en matemáticas, 8 en inglés, un 9 en no sé qué. O sea, yo, oye, todos no tenemos las mismas condiciones. O sea, unos son más altos, otros son más bajos, otros más gorditos, otros delgaditos, ojos azules, morenitos. Y, yo, y de pronto yo tengo un recuerdo de cuando yo tenía esa edad, estaba siempre castigado. Yo sacaba muy malas notas. 6, 7 suspensos todas las semanas. No, no, muy malas, os digo de verdad. Y como me trataban tan mal que iba a casa pensando que yo, a ver si yo no voy a ser una persona normal. Porque todo el mundo riñéndome, todo, siempre castigado. Sábados castigado, domingo castigado, Semana Santa castigado, Navidades castigado y en verano castigado. Yo siempre castigado. Pero ¿qué he hecho yo con 10 años? ¿Qué he hecho? Y tengo un recuerdo con eso horrible. Yo no sé ahora cómo funcionan las escuelas. Y luego un día, un hijo mío, Sigor, yo tengo muchos, tengo 8. Yo, 2 adoptadas y 6 míos. Y yo, pues un hijo mío, Sigor, que ahora es el jefe de cocina de Arguiñano, me vino con 8 suspensos. Y me enseñó las notas así, como con miedo. Y yo me acordaba de 40 años antes lo que me pasaba a mí. Y entonces miré y le di la mano y le dije, te debo una cena, tu padre los récords los celebra todos. Yo me acordé, yo lo voy a hacer distinto, pensé, lo voy a hacer distinto a lo que me hacían a mí. Yo, te debo una cena, tu padre los récords los celebra todos. Y el chaval se quedó allí así y iría donde los amigos, luego nos vemos, tranquilo, no pasa nada. Bueno, mirad, vamos a picar también. Tengo aquí zanahoria. La zanahoria, en verdad, es un producto bueno, de buena calidad, y es muy buena para la vista. Perfecto, muy bien. Porque, ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres, Urchi? ¿Un poquito de agua? Ahora te trae. La zanahoria. ¿Veis cómo está el loro, Íñigo? Sí, porque todos los médicos, todos los profesionales, se me dicen que es bueno tomar mucha zanahoria. Para la vista. Para la vista y todo. Perfecto, muy bien. Bueno, oye, ¿cómo el Athletic, cómo vamos? Bueno, ayer Gurpegi se despidió. Grande sí, ha sido Gurpegi. Bueno, Gurpegi ha sido un gran jugador, un gran profesional en la liga. Y porque yo tengo un gran aprecio a Carlos Gurpegi y también toda a la afición del Atleti, y falta darle un buen homenaje a él. Perfecto, muy bien, Íñigo. Bueno, ya veis que vamos pochando ya, voy a echarle una pizquita más de aceite. Sí, eso es. Has estado malo, Urchi, ha estado una semana mal, pero hoy ha hecho un esfuerzo para venir, que se lo tenemos que agradecer. Bueno, esto ahora, siempre cuando utilicemos sartenes y cazuelas, todas estas que tienen antiadherente, yo siempre digo que utilicéis siempre cubiertos de madera. Porque si empezamos a meter aquí tenedores viejos con la punta del cuchillo, se rayan las cosas y luego se suelen pegar. O es que si se raya, vas a comprar otra sartén nueva. Exactamente, claro, se estropean. Se estropean, es que si estropea una sartén o algo, la culpa será o de los padres o de los hijos. Eso es, exactamente. De los que están ahí manipulando. Eso es, perfecto. Eso es. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, lo primero, antes de añadirle la carne y la patata que tenemos cocida, ¿qué tal? ¿Estás mejor, Urchi? Sí. ¿Estás mejor? Sí. Vale. Estoy un poco... Joder, es que la garganta, es que ha estado enfermo toda la semana. Y ha hecho un esfuerzo para venir que se lo tengo que agradecer. Bueno, lo que os iba a decir. Cuando primero ponemos las verduritas y las pochamos un poco. Sí, siempre que se pochan un poco, luego los platos salen más ricos. ¿Sí? Así, dejar que se dore un poco sin que se queme. Que coge un poco color. Sí. Que coja un poco color. Sí, y cuando ya ha cogido un poquito de color, cogemos la carne picada. Que la carne picada puede ser de ternera o puede ser de ternera y cerdo mezclado. Te queda bien también. Puede ser de pollo, puede ser de pavo, de cordero, de lo que queráis. O de pavo. De pavo, claro, pavo menos grasa. O de pavo o de campo frío. Perfecto. Sí, señor, Íñigo. Son unos crack. Es una gozada, os digo de verdad. O sea, yo
Nunca te puede salir una cosa mal. Que una cosa mejor. Es que esto es perfecto. Mira, vamos a contar un chiste. Vale. Un chiste bueno. Vale, venga, luego yo cuento otro. Bueno, Muévete un poquito. Mira, un matrimonio. Sí. Que es un marido y una mujer que se quieren mucho. Se van de la manita. ¿Se van un poquito de la mano? No, no. Van agarrando la mano. Se cogen de la mano. El marido dice a la mujer, dime algo con amor. Y la mujer dice, ¡amorfa! Muy bien. Perfecto. Pues yo voy a contarles otro. Mientras Urchi va moviendo aquí la carne picada, así, aplástala un poquitín, con eso, eso es. Dice que va uno a la peluquería y el peluquero dice, ¿qué? Pues nada, vengo a cortarme el pelo que me voy de vacaciones. ¿Y a dónde vas de vacaciones? Y dice, voy a Roma. Y dice, ¿a Roma vas a ir? Sí, joder, Roma está lleno de gente, hay unos edificios más antiguos. Sí, es un coñazo Roma, hombre. No, pues voy a Roma. Y dice, ¿y cómo vas? En avión. ¿En avión? Joder, el avión sí es un desastre lo del avión. Llegan, tienes que ir 2 horas antes. Luego salen con retraso, luego llegas y las maletas no han aparecido. ¡Ah, menudo coñazo! ¿Y dónde te vas a hospedar? En el Hotel Continental. ¡Joder, Hotel Continental! Si tiene 100 años, allí hay ratas. ¡Es un desastre, hombre! Bueno, pues, al final, a los 3 meses vuelve a la peluquería. Dice, hombre, ¿qué? Y dice, oye, ¿qué? ¿Estuviste en Roma? Y sí, ¿y qué tal? Por cierto, le dice el que se había cortado el pelo. Roma está fantástica. La gente es encantadora. Y el Hotel Continental lo han renovado totalmente. Está perfecto. Y luego fuimos a la Plaza San Pedro. Oye, salió el Papa, el argentino Francisco, simpatiquísimo. Saludando a todo el mundo, ¿de dónde sois? Tal y cual. ¿Y vosotros dónde sois? Y yo, de Bilbao. Hombre, de Bilbao, joder. Y se quedó un ratito charlando con nosotros. Y nos dice el Papa, ¿queréis venir a mi casa conmigo? Y nos fuimos con él a su casa. Y le dice el peluquero, ¿qué te dijo? Y dice, ¿quién es el hijo puta que te ha cortado el pelo? Y dice, ¡ah! Bueno, Carlos, es buena. Un buen chiste. Sí, señor. Bueno, aparte del chiste ese, hay un chiste que me han contado hace mucho tiempo, que se suben a una pirámide. Sí, dime. Se suben a una pirámide. Bueno, es un listo, un mexicano, un italiano y un chino puleiro. Bueno, en verdad, se suman a la torre, uno se tira, dice, ¡ah, huevo! El mexicano se tira, dice, ¡ah, me caigo! Se tira por el ascensor y dice, ah, que me saben los bomberos. Va, es más listo, se tira, se cae firme, se cae bien derecho y dice, ¿dónde están los huevos? No, los huevos son que me han quedado arriba. Son unos cracks, Dios. Ay, con los políticos que tenemos, ¿a qué no os hacen reír así? Sí, te hacen llorar. Te hacen llorar. Bueno, la patata la tenemos cocida. Ya tenemos eso ya casi listo. Le voy a bajar un poquito el fuego. Ay, al 3. Al 3. Entonces, esta patata que tenemos cocida, vamos a hacer pelarla. Así, está templadita todavía. ¿Templadita? Sí, señor, templadita. Porque si está caliente no la puedo agarrar así. Hombre, si está caliente, caliente, nos quemamos la mano. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. La manita. Bueno, vamos a ver. Esto a la basura. Así. Y ahora con un tenedor aplastamos así. ¿Veis? Una patata cocida. La aplastamos así, aquí en la tabla, y esto se lo añadimos a la carne y a las verduritas picadas. La verdurita aquí es muy sana. Muy sana la verdura. Muy sanita. Íñigo, estás preparado, ¿eh? Sí, cómo no. Ah, por cierto, te está viendo la novia en directo por las redes sociales. Eso es. Y Urchi ha venido con su chica. Sí. Que está por aquí. Perfecto.
El otro día estuvo también mi mujer y conté una historia de mi mujer. Yo llevo 44 años casado. Menuda paciencia tengo que tener. Menuda paciencia tengo que tener la mía. Ya, ya, ya. Es que aparte de querer a la mujer o a la novia, es que lo más importante del mundo es que te quieran tus padres. Sí, señor. También hay otra cosa también, es el cariño de tus hermanos. Muy importante. Porque yo le quiero mucho a mi hermano Diego, que está en Chile, y también a mi hermana y a mi cuñado y a mis dos sobrinas. Que tienes, la hermana tienes casada en Italia. En Italia, sí. Y tienes dos sobrinas que se llaman... Agata y Olivia. Agata y Olivia, que les quieres muchísimo. Sí, que yo a mis dos sobrinas, a Agata y a Olivia, que yo haría cualquier cosa por ellas. Perfecto, ¿veis? Ahí está el detalle. Bueno. Le añadimos el Hola, tomate. Chicos, no os quiero interrumpir, pero Íñigo y Urti, que sepáis que os mandan saludos desde Colombia y Costa Rica. Así que mandarles un beso muy grande. ¡Hombre! Colombia y Costa Rica. Gracias. Nos están viendo, perfecto. Y nos están diciendo que vaya mérito que tenéis, porque estáis trabajando un domingo. Así que, ayudarle. Pero bueno, somos vascos, somos vascos y claro. No nos importa. Hasta somos luego. Vascos porque hay mucha gente que diariamente... hay mucha gente que trabaja, se me trabajan los lunes por la noche y bueno, la gente que trabajan demasiado y están muy explotados al trabajo. Y el fin de semana hay que utilizarlo para descansar. Para descansar. Es que si es para descansar, hay mucha gente que solamente se dedica solo al trabajo y no a la familia. Claro, y a la familia hay que dedicarse. Y, señor. ¿Eso es? Sí, señor. Sí. Bueno, tenemos el relleno, ya lo tenemos listo. Aquí veis, entre que vamos charlando, vamos haciendo las cosas. Este relleno lo tenemos listo. ¿Le añadimos perejil? ¿El perejil? Yo pienso que sí. Vale, va. Ponle tú, Urchi, el perejil. Ah, yo mismo. Ponle la mitad. A ver. Sí, tú ponle también. Ponle los dos perejil. Mira, el perejil, fundamento. un poquito más. Un poquito más. Perfecto, muy bien. Vale. Ahora le voy a ponerle sal también. Ponle un poquito de sal. ¿Un poquito de sal? Sí. Porque tiene esto mucha García. Ahí estamos, perfecto. Un poquito más. Ponle de esa gordita también. Sí, ¿gordita? Sí, un poquito. Esta es sal fina y sal gorda. Eso es. Vale. Un poquito. Bien, eso es. Suficiente. Ahora le voy a poner yo un poquito de pimienta. ¿Le pones tú mismo? Pimienta. Ponle pimienta. Joder, esto va a salir bordado. Bordado. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Apagamos el fuego y esto, para que no se nos estropeen las empanadas, vamos a dejarlo aquí en esta fuente a enfriar un poquito antes de hacer el relleno. ¿Veis? Para enfriar las cosas rápido... Quieto. Así, extendemos bien. Eso es. Extendemos bien para enfriar, ¿veis? Así. Enfriar. En una fuente. Enfriar, no. Que no se quede helado. Es que no se quede helado, ¿no? Eso es. Templadito. Ahí. Oye, que no vamos a la encimera también. Ahí estamos bien. Bueno, ahora yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer sitio aquí, porque vamos a trabajar los tres aquí luego. Voy a pasar esto al otro lado. Esta tabla que me acompaña, esta es la tabla que tengo en la tele yo todos los días. Es raíz de olivo y lleva 20 años conmigo, la tabla. 20 años. La raíz de olivo es muy buena para la tabla de cocina, muy buena. Cubiertos también, pero ahora os voy a explicar lo de los cubiertos, porque yo soy muy aficionado a los cubiertos de madera. Mira, los cubiertos de madera hay... Los buenos son de dos tipos, hay más, pero los buenos son de... Espela, que se llama en vasco, que en castellano es boj, madera de boj, es la mejor madera para cubiertos de madera. Y luego están, este es de raíz de olivo también, que también está bien, pero los mejores son los de boj, que en vasco es espela. Me encantan estos cubiertos, me encantan. Mira qué suaves son. Sí. Mira qué suaves. Sí. ¿Ves? Suave. ¿Eh? Y muy bonita. Y muy bonita, sí señor, redondita. ¿Sí? Parece que son de alfil. Parecen marfil. ¿Marfil? Marfil parecen, sí, señor. Y esto me suele hacer el padre de Jonemiren. Me hace estas piezas tan bonitas. Son piezas únicas que me hace el padre de Jone.
que son una maravilla. Estoy enamorado. Cuando limpiéis cubiertos de madera, nunca los laváis o al lavavajillas o a mano en la fregadera, no los metéis nunca en cajones. Dejadlos siempre que así, para que se aireen. Porque con la humedad, si no, la madera coge olores, sabores, ¿eh? O sea, que no metáis nunca en cajón. Siempre que se aireen los cubiertos. Eso es importante. Y así no tienen ningún olor de nada. Bueno, vamos a hacer sitio. Ya tenemos aquí. Y aquí ahora yo tengo un huevo que lo voy a batir en un bol. Aquí mismo. Bueno, uno más pequeño para esto. Este. ¿Pequeño o grande? Tráeme un tenedor de Ayurci. ¿El tenedor esto? Un tenedor. ¿Un tenedor? Sí. Ahora mismo lo cojo. Ese mismo, perfecto. Muchas gracias, Urci. Venga aquí. Cascamos el huevo y lo vamos a batir. El huevo es para darle en el borde a las obleas de las empanadillas para que no se nos despeguen, para que se queden pegadas. Bate tu huevo, Íñigo, que vale, yo voy a ir sacando. De acuerdo. De aquí. ¿En casa qué? ¿Ya echáis una mano? Sí, porque es bueno ayudar a los padres, bien, a los hermanos, a las tías y cuidar bien lo que es a la familia unida. Eso porque es. Porque falta cuidar bien a la familia, sí, a los hermanos, el amor de tus hermanos no es en verdad, porque yo les quiero mucho y siempre falta tener confianza en uno mismo. Eso es, sí, señor. O también puede ser que cuando yo también sé que cuando estoy en un piso, también hay que saber también cocinar mucho. Claro, Urchi está viviendo en un piso compartido. Y es curioso, ¿no? Lo bien enseñados que están. O sea, ellos saben que tienen que colaborar. Tú vives en un piso, sales de casa a los padres y te pones a vivir en un piso compartido, tienes que saber que tienes que colaborar, que lo que has manchado tienes que limpiar. Eso es. Que hay que fregar los cacharros, sí, los platos, sí, que hay que hacer la cama. También. Eso es. Y también planchar. Sí, también. Bueno. La ropa es lo más importante que hay. Vale. Perfecto. Tú bueno, sigue. Tú sí, no, yo sigo con esto. El huevo es importante. Yo me hizo mucha gracia porque cuando nos conocimos estuvo muy gracioso porque ellos, dices, ¿y estos de qué se conocen? Del pues, instituto. Del instituto. Claro, son de la misma edad y empezaron a ir juntos a la escuela y me acuerdo que un día estaban los dos discutiendo de algo y le dice Íñigo Urchi, dice, oye, que te conozco desde que eras así. Y eso es verdad. Sí, sí, sí. ¿A que sí, eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a empezar aquí a ejecutar. Bueno, tres cucharillas. Aquí ya necesito de vuestra colaboración, ¿eh? Hombre, cómo no. Vamos a ver. Vamos a poner esto aquí en medio. Un momentito. Voy a apartar aquí un poquito así. Bueno, ya veis que tengo las empanadillas aquí. Estas son cosas que los niños en casa pueden colaborar. ¿Por qué? Porque no tienen peligro. O sea, estos son trabajos sin peligro, porque hay cosas en la cocina, los niños ni les puedes dejar con los cuchillos, ni con sartenes con aceite, ni con la olla express, pero si colaboran en este tipo de cosas, luego ellos, niños de 6, 7, 8 años, hacen el relleno y luego se lo comen, porque lo han hecho ellos. ¿Me entendéis la historia? No quiero, pero si lo han hecho ellos, y aquí, como van a hacer ahora Íñigo y Urchi, mirad, yo os hago una y vosotros vais haciendo el resto, mirad, así. ¡Oh, qué toque tan especial! ¡Ay! Venga. Íñigo, tú por aquí. ¿Vale? Urchi, tú. Dime. Ven aquí. Coge una cucharilla. Y en la mitad, mitad. ¿En la mitad, mitad? Sí. ¿Mitad, mitad? A ver, ¿cómo? Ah, sí, sí. ¿Te ayudas, no? Ayúdate un poquito así con el dedito. Ah, yo. Eso es. Perfecto. Aquí a la mitad. Esa es la clave. Suficiente. Eso es lo que tenéis que... Venga, ir haciéndome eso. Así sigo, ¿no? Sí, sí, sigue. Eso es. Sigue. Hay que rellenar todos. Ah, vale. Venga. Ahora ya casi me puedo olvidar. Ya estáis... Ayúdate con el dedito, Íñigo. Ayúdale un poquito con eso. No, lo importante no es el dedito.
¿Es otra cucharilla? No. Lo más fundamental es el tenedor, si está limpio, si está sucio. No, limpio. Tenemos aquí uno limpio, Íñigo. Eso es. Ahí. Aquí pone un poquito más, ¿eh? Vale. Hoy voy de jefe, ¿eh? Jefe. Sois mis ayudantes. Hombre, jefe, jefe, en verdad. Perfecto. Eso. Vais muy bien, vais muy bien. Hombre, cómo no. Bueno, yo sabía hacer también, pero ya había hecho cargos, pues digo esto, pero... Perdón. Estos no me los rellenéis, ¿eh? Esos cuatro. Tú esos seis y tú esos cuatro, perfecto. Ah, vale. Sí, porque vamos a hacer unos redonditos y otros de otra pues manera. Pues así, vale. Tú, ponles un poquito redonditos. Más. Ponles un poco más de relleno. Ah, un poquito sí. Más. Sí. Primero. Sí, que podéis cargarle un poquito más el relleno, ¿eh? Ese voy. Que cabe. Que cabe, que cabe. Ahí, Íñigo, ya. Venga, Íñigo, sin tonterías, ¿eh? De acuerdo, maestro. Muy bien, muy bien. Aquel ponle un poquito más, Uchi. Sí. Este poquito. Eso es, eso es. Es tipo como pelotas de billar. Eso es, claro. Íñigo, no me pongas nervioso, anda. De acuerdo, tío. Vacilan un montón. Sí, los vacilamos bastante. Sí. Bueno, la verdad, sí. Bueno, vamos a ver. Así está bien. Sí, ahora vamos a partir el trapo de cocina. Ahí tenéis el trapo para limpiaros las manos. Esto, aquí. Ahí está bien. Bueno, mirad. Vamos a hacer de dos formas. A ver. Estos, por ejemplo, le vamos a dar la vuelta así. Lo ponemos como una media luna y ahora, tráeme un tenedor limpio de allí, Íñigo. Tenedorcito. Ese mismo. Perfecto. Esta es la jugada. Hacéis así, se le aprieta aquí así un poquito, ¿veis? Ah, un poco y se más. Va, lo sellamos, esto es como si fuera bricomanía. Sellar como un sello. Eso es, ¿veis? Ya tenemos uno. Vamos a hacer otro. Vuelta, la vueltita así. Vueltita, vueltita. Juntamos, ahí, y otra vez con las puntas del tenedor, le vamos dando así. Parece que es media luna. Eso es, media luna, sí señor. Sí señor. Como la luna de la noche. Ahí estamos, tenemos dos, vamos con el tercero. Van a quedar bonitos, ¿eh? Hombre, bonito. ¿Os gusta la carne picada? ¿Nos gustan las almóndigas, por ejemplo? Mira, a mí, mi plato favorito son los callos. Amigo. Urchi, ¿a ti? Bueno, ya sé que estoy un poco malo, pero a mí me encanta muchísimo son el pollo. ¿El pollo te gusta? ¿Asado? Sí, ¿pollo asado? Sí, asado está bien. ¿Asado con ensalada? Pollo asado, asado, asado con ensalada. Buen menú, señor. Muy bien. Mira, ¿cómo dicen a un camarero un pollo? Ay, Dios. ¿Cómo se le dice? Camarero, uno de chupitos. Camarero, uno de pollo. Chicos. Un pollo con una pata. Cuenta primero. Bueno, es que en verdad, los pollos tienen cuatro patas. Sí. Una es una pata con una pata. Y una pata con otra pata. ¿Y dónde está la otra pata? En el muslo interior. Chicos, nos pregunta Marta Robledo a ver quién cocina mejor en casa. En vuestras casas. Bueno, en mi casa, en verdad, mi padre lo que cocina muy bien es la paella. Ah, mira. La paella porque lo hacemos juntos y lo hacemos... Con unos buenos tropezos o de carne. O de marisco. O de marisco. Mira y cuando es la diferencia entre marisco o carne, la carne es con vino tinto. Y si es marisco o con algo y eso, es con vino blanco. Amigo. Mira, con detalle. Muy bien. ¿Y en tu casa, Urti? Sí. Bueno, yo simplemente con mi madre, que siempre cocina.
Eso sí. ¿Cocina la mitad? Sí, no, la con mi madre. Pero no suele, poner con mi padre. Y aún así, a veces sí, suele poner él. Pero normalmente lo más ágil que no he visto nunca, que yo sé, es mi hermana, que yo coja lo que yo quiera comer, mi hermana siempre pone. ¿Te lo borda? Sí. Bien. Mira. Un aplauso para la hermana. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno. Bueno, y otra pregunta más. Soledad Suárez, que se acaba de incorporar, nos está preguntando que qué más lleva la empanadilla aparte de la carne. Así que contarles. Ah, bueno, pues a ver. ¿Habéis visto luego lo que le he puesto? Yo ahora, mientras yo le pongo, voy a ponerle huevo alrededor para ponerlo todo encima para que se pegue. Vale. Hemos hecho de esta manera y ahora vamos a hacer de otra, las empanadillas. Ah, vale. Es, a ver, explicar qué es lo que lleva la empanadilla aparte de la carne. Bueno, aparte de la empanadilla, que la empanadilla que es un producto bueno, aparte que los italianos utilizan bien lo que es la pasta, falta hacerlo con cariño y con amistad, porque es un producto muy especial para los italianos, porque la pasta esta tiene una buena, un buen tropiezo de producto, sí, y limpieza. Exactamente. Porque la limpieza es muy bueno comerlo tranquilamente bien. Eso es, aquí no hay ni espinas, ni huesos, ni pieles. No, porque pieles. Lo más importante no es, aparte de la espina, los podemos tragarnos la espina. Eso es, pero porque si hay niños y así... Es que, a ver, si hay niños, es de quitar toda la espina, lo que es de la columna vertebral del pescado. Eso, y limpiar bien. Y limpiar bien, solamente para sacarlo los muslitos de pescado. Ay, perfecto, perfecto. A mí me recuerda contigo sobre el tema sobre esto, que no sé si también, que yo sé que también suele dar lo de Masterchef. Masterchef también, porque sueles ver. Yo normalmente suelo ver, pero no siempre. Pero sí digo que no solamente porque son también sé que son más michelines, que son expertos de hacer esas cosas, las comidas, pues entonces para eso están con el concurso de Masterchef. Y sí quería decir los tres profesionales, sí. No solamente digo para esos tres, pero sí digo que sí haremos nosotros también con esto. Por eso quiero mandar a los tres expertos de Masterchef, todo, cualquier cosa de la comida van también para ustedes. Perfecto, sí señor. Muy bien, un recuerdo para la gente de Masterchef. Bueno, estáis viendo cómo le estoy dando, ¿veis? Hemos hecho aquí estos cuatro envueltos de esa manera y estos estoy haciendo los redonditos, pero para que no se me despeguen, es por eso le estoy dando. Le doy con el huevo batido en la vuelta. Esto se hace para que luego se pegue el de arriba con el de abajo, O parece tipo un corazón. Sí, como un corazoncito. Sí, porque siempre dicen corazón pepino, corazón melón. Sí, a ti lo del amor te va la marcha, el amor. No, ¿eh? A ver, el amor a mí... A ver. Que el amor es una cosa muy especial para pa mucha gente. El amor de tus padres, el amor de la novia, que es especial. Es muy especial, muy especial. Muy especial de la novia. Y aparte, no es el amor en verdad. Es el amor que siempre te ha querido... tus hermanos, porque siempre has estado, siempre el resto de la vida con tus hermanos, siempre al lado de ellos. Exactamente. Porque yo a mi hermano yo le quiero mucho, claro. Y también les quiero a mis padres porque siempre me han educado perfectamente bien. Y ya sé de otra persona que le quieres mucho yo, y ahora la gente se va a dar cuenta por qué. Y yo, Íñigo es muy, muy del Atleti. Y, a ver, te digo una persona y me dices si le quieres o no. Javi Clemente. Bueno, Javier Clemente es una buena persona y porque, yo a veces, bueno, no es que no le quiera,
Yo, a ver, si él me está viendo y eso, yo le tengo un aprecio a él, porque ha sido un entrenador bueno del Atleti, porque en el 83-84 el Atleti ganó 2 copas y 3 ligas. ¡Aupa! ¡Aupa! Bueno, ¿y cómo nos ves a los de la Real? ¿A los de la Real cómo nos veis, Urchi? Que te da la risa. Sí, verdad, sí. Bueno, no son peores, ni tampoco mejores. Pero yo sé dos cosas importantes. La vida del fútbol, hay que seguir con el fútbol. Da igual que sean buenos, pero si son más gente, se puede unir con la Real. Por eso tenemos que ganar todos. No solamente los amigos y a eso, porque con el fútbol también se puede contar. Por eso todos son buenísimos. Y por eso pienso yo que la Real puede ganar, pero se puede ser, claro, de la Copa de la UEFA. Claro que sí. No tiene que ganar solo el Atleti, también un poquito la Real, el Osasuna. Por cierto, el Osasuna juega hoy contra el Bilbao Atleti aquí en, sí, en San Mamés. Sí. ¿Qué tenéis que comentar? Bueno, yo prefiero más el Osasuna porque yo tengo un amigo especial que es Navarrico, porque él ha nacido ahí y siempre le ha gustado, siempre, que es el Osasuna. Ah, un amigo navarro. Y luego, sí, además... que se llama Juanma Esquizabe. Y tú te operaste además en Pamplona. Yo me operé en la clínica universitaria de Pamplona. De la espalda te operaron. De la espalda porque yo la tenía torcida. Y tienes un buen recuerdo porque y te lo hicieron muy bien. Tengo un buen recuerdo del hospital y un buen recuerdo del sitio. Perfecto. Bueno, le estoy dando huevo batido, ya veis aquí entre que vamos hablando, vamos cocinando. ¿Sí? Le estoy dando huevo batido por encima porque cuando le das huevo batido así, luego sale brillante del horno. Brillante, brillante. Oh, eso es. A mí me encanta eso, brillante. Es buena palabra, brillante. Sí, brillantes estamos los tres aquí hoy. Hombre, estamos, y tanto. O no, aquí estamos brillando. Bien. Hombre. ¿Poco más? ¡Ay, un aplauso! ¡Ay, ay, 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 ay! Son entrañables, os lo prometo. O sea, siempre con buen rollo, siempre buen rollo. Y otros muchos estamos todo el día mosqueados con todo, con la vecina, con el ascensor, con el autobús, con el municipal, con el aparcamiento. Bueno. Y ellos siempre tienen buen rollo. Y eso... Para mí es clave en esta vida, porque aquí se vive solo una vez. Y con la gente que tiene mal rollo no quiero saber nada. Nada, ya puede ser muy guapo, muy alto y muy rico. Y tampoco gordos. Y ni gordo. No me llevo. Bueno, estamos rematando ya. Ya solo nos va a faltar luego meterle en el horno 8 o 10 minutitos. Sí. Y esto lo vamos a tener en cuanto le dé yo el brillito este. Brillito, así. Brillito, brillito. Chiquitino. Hemos hecho 2 formatos para que veáis todos aquí un poquito, ¿eh? Cómo es el asunto. Sí, parece que es como pintura. Sí, pintando. Brillante. Pintor que pintas iglesias, pinta angelitos negros que también suben al cielo. Como los angelitos. Muy bueno. Bonita canción, me cago en la mano. Sí, es verdad. Sí, bonita canción, sí. Bueno, lo tengo ya, ¿eh? Ya está. Ahora, aquí en el mismo papelito. Papelito, papelito. Vamos a poner así. Así. Venga, Íñigo, que me estoy cansando. De acuerdo. Despacito. Ahí. Bien, despacito, perfecto. Despacito. Pegadito. Ahí. Esto suena. Venga, hacer... sí. Coge de aquí. De este de aquí. Sí, 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 monta. Pegadito a este. Sin montar. Eso, pegado. Tú aquí, Urchi, en esta esquina. Ahí. Muy bien. Perfecto. Esto es como si fuera cromos. Perfecto. Hay que poner adecuadamente. Eso es. Vamos a hacer sitio para todos. Bueno, digo cromos, quería decir de cromos de la liga, es lo mismo como la comida.
para poner a su punto en el visto para que no se quede. Eso es. Pegado. Exactamente, sí, señor. Este aquí. Coge de ahí. Perfecto. Ahí, va bien. Aquí. Ahí estamos. Ya está. Bueno, lo tenemos ya. Urchi, ábreme el horno. ¿Yo? Sí. ¿Tú qué sabes de esto? Tira para aquí. Tira. A ver. Tira. Tengo la mano. Ahí. Vas bien. Perfecto. Perfecto. Metemos. Mal. Un momento. Vale. Ciérralo. Sí, señor. Y ahora tenemos que esperar. 10 minutitos, ¿esperamos? Sí. Y así se nos hacen las empanadillas. Eso es. Bueno. Chicos, mientras esperamos, vamos a hacer un sorteo. Ah, perfecto. ¿Vale? Vamos a regalar estos cuchillos arco magníficos. Muy bien, sorteo. Vale, así que a ver, voy a repasar un poquito la entre mesa. Entre los dos, coger un número. A ver, uno que os gusta a los dos. ¿Dos? No, uno. Uno entre los dos. Eso. ¿Este os gusta? Este. A ver, enseñar a cámara. A la cámara. Ahí. Y lo decís en alto. A ver qué número es. 2715. Toma, cada uno le da uno. Cada uno le dais uno. Va, subirá aquí la señora. Subirá aquí por las escaleras y le dais cada uno. Le dais cada uno un cuchillo. Sí, ya sé, yo. Es a la que para que siga cocinando. A la que le ha tocado. De allí, de la esquina, sube de allí. Sí. Qué suerte has tenido, ¿eh? Qué suerte has tenido. Vaya cuchillos, ¿eh? Sí. Buena pinta tienen, ¿eh? Jamonero. Muy bien. Dos besos. Vale. Dos besos. Otro cuchillito, dos gracias. Besos. A ti. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, te veo siempre en la tele. ¿De dónde eres? De Santurce. De Santurce. Muy bien. ¿Qué te ha parecido cómo están cocinando Íñigo? Súper bien y divertidísimo. Así se cocina muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber venido y que los utilices con cariño. Con mucho cariño. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Agur. Bueno. Este es el tuyo. Espera. Bueno, os dejo esperando a las empanadillas. Hasta luego. Ahí. Bueno, pues ahora vamos a guardar esto que tengo aquí. Nos ha sobrado un poquito, no pasa nada. Esto lo reservamos, guardamos aquí, hacemos un montón y para mañana, como nos comeremos esas dentro de un rato, esto lo guardamos y esto se guarda en el frigo, cubierto con un papel film, un papel de esos como de plástico, transparente. Sí, transparente. Eso es. Eso suelo hacer yo en el piso. En el piso haces eso, sí, eso para guardar las cosas. Eso es. Perfecto. Con el papel. Muy bien. Para que esté bien. Pues ya está, esto lo tenemos ya, lo guardaremos. Vamos a volver a poner esto en su sitio. Pues ya vamos avanzando, ya veis. Aquí, entre cuentitos, el Atleti, la Real, el Osasuna. El cariño a la familia, a los hermanos. Vamos pasando la tarde y sin ningún problema. Un momento que voy a poner esto bien. A ver, el trapito que es el importante. Eso es. Uchi, aquí. Ahí, un poquito más para aquí. Ahí estás bien. Vale, perfecto. Muy bien. Eso es. Ahora voy. Cuando vayáis, ahora lo limpiaré. Mirad, cuando estéis en casa y estéis con un cuchillo en la mano, nunca, voy a hacerlo aquí para que veáis, nunca vayáis por la cocina que te ha faltado algo y vas con el cuchillo así. O sea, ¿no sabes? Que viene la tía Puri por el otro lado y se lo mete hasta adentro. O sea, sí, el cuchillo, siempre que vayáis por la cocina y que se me ha olvidado no sé qué, siempre el cuchillo flojo y así. Flojo y para abajo. ¿Eh? No, dice, ¡ay, que me han llamado por teléfono! Yo, con el cuchillo así, no. Siempre el cuchillo aquí abajo y con toda la prisa que quieras, pero abajo. Porque vas así, te comes a la familia, vamos. O sea, el abuelo y cae todo el mundo. ¿Eh? Es verdad. O sea, yo que toda la vida he andado entre cuchillos, que llevo 50 años, en las cocinas,
las cocinas profesionales suele haber grandes problemas, porque cuando estás en el servicio y han entrado 70 personas a comer en 15 mesas distintas y está todo el mundo trabajando rápido y que se tal y que te dice, "Oye, más cebolla" y no sé qué, no, con el cuchillo así nunca. Siempre ra, ¿eh? Eso sabemos hacer todos. Y en casa pasa lo mismo. O hay niños. Siempre las sartenes y demás en casa. Os voy a explicar. A ver si tengo por aquí alguna sartén, sí, la que hemos andado. Mirad. En casa, las sartenes, si hay niños de 4, 5, 6 años. ¿O de 3? Los de 3 igual no llegan aquí, pero sí, pero también. Si hay de 3 también. No, pero es que este ejemplo es muy bueno. En los niños ven el mango y pueden hacer así. Y estás con aceite que has puesto para patatas fritas, ¿entiendes? Y se te abrasa el niño. O sea, siempre los mangos, ra, que no alcancen. Eso es fundamental, ¿eh? Son pequeños detalles. El 85% de los accidentes domésticos ocurren en la cocina. ¿Por qué? Es porque se anda con fuego, se anda con aceite caliente, se anda con la mini pimer, la batidora. Las batidoras, eso, utilizar y automáticamente desenchufar. Porque te has despistado, que te ha llamado la cuñada al teléfono y dice, sí, que vamos a la tarde de compras, que sí, que no, y el niño anda por allí con 4 añitos o 3 años y ¡yu! Se puede llevar todos los dedos, puede haber un desastre. ¿Eh? Son cosas que parecen tontas, pero ocurren miles de accidentes domésticos en la cocina por descuidos. Esto lo cuento como esto es así. ¿Eh? Y lo de los aceites y eso, muchísimo cuidado. ¿Eh? Las ollas express y así, ya sabes que tienen el tope. Yo quiero que caliente rápido, pero a mí lo del tope no me suele gustar nunca a tope. Porque luego te despistas 5 minutos y si has puesto a tope, aquello tiene allí una presión fuera de lo normal. Entonces, si estás del 1 al 10, digo, pues en el 6, en el 7, y van las cosas, que te puedes despistar 10 minutos y no ha pasado nada. Pero si has puesto a tope por lo que tienes, quieres acelerar y luego te ha llamado otra de la cuñada. Eso es como eso del teléfono, ¿eh? Hombre, cuando suena el teléfono, bueno, aparte de coger el teléfono, aparte de los niños, lo que tú has dicho, no es coger el cuchillo. Es que lo más básico, dejar el cuchillo donde está. En el sitio. En el sitio. Ahí. Porque si estás con el cuchillo en la mano, te puedes llevarte a ti el cuchillo a ti mismo. Eso es, sí, señor, claro que sí. Así de claro. Lo del cuchillo es muy importante, ¿eh? Lo que os he dicho del cuchillo. Sí. Bueno, voy a repasar la mesa que Urchi me ha dicho que esto está manchado. Eso es. Ahora, yo quería decir una cosa importante que también digo para todos, pero tiene mucha razón Carlos, pero no solamente con el fuego, ni tampoco con los sartenes y eso. También hay que estar también siempre al alcance de los niños, es cualquier enchufes. Enchufes al alcance de los niños tampoco. Eso es. Ni las lejías. Tampoco. Ni todo ese tipo de cosas, muchísimo cuidado. Yo tengo recuerdo, porque una cosa es lo de los niños y luego está lo de la gente mayor, con el puntito del Alzheimer. Y yo con mi suegra, María Luisa, porque fue una gran cocinera, y yo, cuando estuvo 14 años con Alzheimer, y teníamos que estar muy atentos, porque empezaba a revisar todos los cajones, empezaba a abrir todo, pues era su casa, su cocina, y abría y abría, y un día le pillé que iba a echar un trago de lejía. Y yo, joder, María Luisa, María Luisa. Y yo, ella vio, tendría sed, vio una botella y automáticamente se la iba a enchufar. Y le pillé justo en el momento que iba a beber. Y yo, esto lo cuento también porque es que a todos nos vamos, se nos va yendo la olla. Y yo, a mí ya se me ha empezado a ir también. Y yo, y estoy atento, le digo a mis amigos, estamos atentos porque ya me parece que empezamos ya todos aquí. Y yo, es que son detalles, yo, importantísimos, ¿eh? O sea, lo de las lejías y todos esos ácidos y todas esas historias, cuando en casa la gente empieza que se le va un poquito la cabeza, ¿eh? Y como que eso nunca vuelve a mejor, siempre va a peor la historia esa, pues hay que estar muy atentos de evitar todo ese tipo de cosas que no estén al alcance de la gente que se le empieza a ir un poquito la cabecita. Bueno, estamos aquí. Ya va tomando color, mirad. La cámara. Métele el ojo ahí. A ver, ¿qué te parece? Ya está, se empieza a dorar el asunto, ¿eh? Sí.
Vamos a darle un par de minutitos más. Eso es. Un par de minutitos más y luego vamos a tener ya a punto para servir. Vamos punto a... caramelo. Punto caramelo, exactamente. Bueno, ahora para tenemos una ensalada. A ver. Para completar esta historia. Vamos a hacer una ensalada. Todos los días la doctora Esther Tellería nos dice que hay que tomar algo en crudo. Que es muy importante en las comidas tomar algo en crudo. Y en el caso de hoy tenemos rúcula. Una... Puede ser... Ven aquí, Íñigo. Puede ser... Esto es rúcula. Son unas hojas muy ricas. A mí me encanta la rúcula. Esto no era conocido antes, pero ahora ya se empieza a ver en todos los mercados. Vienen en sobres. Sobres muy limpio. Y es una verdura muy rica. Yo recuerdo la rúcula, los italianos la han comido toda la vida, como nosotros la lechuga o la escarola. Pero ahora ya empezáis a ver un montón de verduras distintas, son muy interesantes. No os quedéis solamente con la lechuga. Probar otro tipo de cosas porque hay hierbas muy graciosas. ¿Eh? Y como... Automáticas. Eso es, y todo, y fresco. 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 Porque en verano lo más típico es la ensalada. Exactamente, sí señor. Sí, y lo que se más adelgaza es... Es la ensalada. Ahí está, amigo. ¿Cómo estamos con la operación bikini, eh? Operación bikini. No, operación calzoncillo. Calzoncillo. Perfecto. Y entonces, hay un tipo de mezclas. Yo que llevo haciendo cientos y cientos de ensaladas distintas, porque todos los días hago distinta. Y miraros, hoy mismo, unos gajos de naranja peladitos con la rúcula. Y las cosas, en lugar de tirarlas y amontonar, es muy importante el colocarlo con un poquito de gracia. Gracia. Eso, yo suelo decir que no es lo mismo que te den de comer que te echen de comer. A mí no me gusta que me echen la comida, a mí me gusta que me pongan la comida. ¿Eh? Y la comida, cuando está bien colocadita, con los ojos también se come. Entonces, unos gajos de naranja peladitos, la rúcula, unas aceitunas negras. ¿Negras o verdes? O verdes, abiertas por la mitad, sin huesito. ¿Eh? Sí, la repartimos. Porque el hueso es... Duro, sobre todo duro. Es durito, porque es bastante duro. A los niños se lo puede ahogar. Exactamente, se lo pueden atragantarse con el hueso. Eso es. Bien. Hemos puesto la ensaladita. Pizquita de sal, como ya tenemos ya las empanadillas al punto. Pizquita de sal. De sal. Ensalada. Si queréis poner un poquito de pimientita, si os gusta. Poquito, sin abusar. Gotita de vinagre. Una gotita solo. ¡Tú! Ahí. ¿Vale? Y... Aceite. Y, ¿cómo no? Aceite de oliva. Eso que no se prepara. El aceite. Ay, ay, de oliva. Es. Ahí. Y eso sería lo que recomienda la doctora, que todos los días se coma algo crudo cuando vais a comer una comida. Este es un perfecto acompañamiento. Bien. Como ya tenemos las empanadillas, vamos a buscar una fuente. Esta misma, ¿os parece bien? Vale. Sí, bien. Está bien. Vale, pues colocamos aquí la fuente. Bueno, hay unas manchitas en el medio. Vamos a quitarle trapo. ¡Trapo! Muy bien, perfecto. Muy bien, Íñigo, qué detallista. Sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora, como ya tenemos las empanadillas, voy a poner un salvamanteles. A ver, ¿tenemos un salvamanteles aquí a mano? ¿Dónde lo tengo? Aquí no. Aquí tampoco. Aquí no está. Bueno, pongo un plato. No pasa nada. Pongo un plato debajo. Bueno, no voy a poner nada porque estas encimeras aguantan todo. Así de claro. Estas encimeras a mí me suele apurar, pero aguantan todo. Apagamos el horno. Mira qué bonito. Está todo, como lo veis. ¿Eh? ¿Veis? El detalle del huevo batido le da una vista especial a las cosas. A veces no cuesta nada. Sin el huevo también hubiese estado bien, pero dándole el toque del huevo batido, mira qué bonito. ¿Veis? ¿Eh? Bueno, ahora vamos a presentar. Presentadlo. Un momentito. Bien. Voy a echar mano de una espátula. Vale, a ver. Espátula, aquí no está. Tranquilo, ¿eh? Quieto aquí. Vale. Una espumadera.
¡Espumadera! A ver. Está calentito esto. Lo más importante no es que no se rompa. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la presentación a un plato. Ahí está, ahí está. Vamos allá. Vamos colocando con mimo. Luego las cosas bien colocadas siempre lucen también, ¿eh? Por eso decía que no es lo mismo que te den de comer que te echen de comer. O que te echen de casa. Eso es lo peor, que te echen de casa. Eso es. Oh. Si lo haces mal, si lo haces bien. Si te echan de casa, te lo han armado, ¿eh, Íñigo? Bueno, o no. Mira, yo, la verdad, digo que tengo ganas de irme. Pero de momento estoy bien. ¿En casa? En un piso. Pero de casa no me voy a comentar. Pero sí digo que, aunque yo craqué el mogollón entre los padres, con los hermanos, pero también digo muchísimas veces que hay que pensar también no solamente los padres, sino yo, como los otros hijos, cuando sean un poco más mayorcitos, tienen que arreglarse solos. Arreglarse solos. Solos. La gente se tiene que... Eso es muy bueno. Muy bueno. Eso que quería comentar. Muy bien. Sí, sí, se puede vivir en casa, pero que lo interesante es que uno se pueda arreglar por sí solo. Eso es. Perfecto. Bueno, pues nosotros estamos casi acabando, ¿eh? Eso es. Sí, cierto. Una ramita de perejil, ¿qué tal? Perejil, perejil. A por él. Ahora, venga. Eso es. Arriba, no, una rama. No, ramita. Ramita, vamos a ponerle tipo arbolito, sí. Sí, sí. Bueno, sí, eso, un tipo de arbolito, sí. Ay, ay. A ver. Bueno, ya veis que... Ahora, hemos hecho esto... A ver. Arbolito, ¿eh? Hasta... Arbolito, arbolito. Arbolito, arbolito, ¿eh? Bien, 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 bien. ¿Qué? Colócaselo con donde quieras. No, porque esto es así, hacerlo así. Separar, pelo del medio y aquí. Perfecto. Y ahora vamos a presentar aquí. Ahí. Y ahí. Bueno, pues, queridas amigas, queridos amigos, queridas familias, ¿vosotros cómo os lo habéis pasado? Yo me lo he pasado muy bien y gracias al público y también a Carlos Anguiñano y a mi compañero Urchi, que hemos hecho una buena receta, que es una receta de buena calidad y una ensaladita muy sana. Para que puedan hacer todos en casa. Para que sepan todo el mundo en las familias que es muy bueno hacerlo y que coman mucho las cosas. Naturales. Naturales. Perfecto. Urchi, ¿tú también estás contento? La verdad, sí. Contento, por ejemplo, contento con el público, cómo no. Y también le voy a echar de menos una persona que a mí que me da gracia, que me da todo. Y sobre todo, nos estamos aquí. Yo pienso que esta cocina no puede cambiar. Nunca de mi compañero Carlos. Muchas gracias. Eso es. Gracias. Eso es. Y ahora, Bueno, quería explicar al Palacio Euskalduna, gracias al comedor de la cocina de aquí, para hacerle un seguro de vida a este sitio y un... Bueno, una póliza grande a Carlos Anguiñano, a su... Ahora no, ahora os aclaro, ahora os aclaro. Bueno, Íñigo trabaja en una empresa aseguradora y siempre quiere meterme un seguro. Eso. Bueno, chicos. Os traigo aquí un juego de cuchillos para cada uno, para que sigáis cocinando en casa. Vale. Joder, vaya lío, vaya juego de cuchillos. ¿Has visto? ¡Qué bien! ¿Sí? Joder. Mira, hay de todos los tamaños. Mira todo lo que tiene. Enseñarles así. El soporte y todo. Así. Sí. Mirad qué juego de cuchillos completos para que lleven a casa, para que trabajen con las hermanas, los padres Eso es. Y las novias.
Muy bien, pues amigos, amigas, ha sido un placer estar con vosotros, con Íñigo y Urchi, que son amigos míos para siempre, y espero poder hacer con ellos un montón de cosas, porque me sale todo redondo. No fallamos nunca. Eso es. Y bueno, y a Carlos Sanguiñano, para mí es el maestro de la cocina. ¡Opa! Es que ricasco de Noi. Mila esker. Es que ricasco. Ahora muchas mismo gracias. Carlos irá a firmar los libros, así que le podéis ver allí. Vale, muchísimas gracias, qué ricasco Dani. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, Osondo.